eso eran todas tus palabras bonitas, ¿no? Puras mentiras para que yo me descuidara y poder matarme. Traidora, mentirosa. ¿Cómo pude creer que podías cambiar? No, Marco. Eso no es así. Lo que pasa es que no quiero que me entregues a nadie. Quiero hacer las cosas a mi manera porque la gente no cree en mí. Las quiero hacer sin ti, sin Calisto, sin nadie. ¡Fue mentira! ¡Ah! Ernesto, ¿qué es lo que te está pasando? Cada día yo te veo más angustiado y esa no es tu forma de ser. Bueno, mi amor, ¿qué te puedo decir? Entre una cosa, la otra, es todo esto. Además, ¿te parece poco lo que está pasando aquí? Todos los días estamos con un rollo, un problemón nuevo. Ni yo que he perdido a mi papá estoy tan alterada, Ernesto. Debe ser que tú eres más fuerte que yo. La verdad que no me gusta estar viviendo así. Y bueno, sí, tienes razón, estoy alterado, ¿qué te puedo decir? Yo diría más bien desesperado. Sé que tienes una angustia muy grande. ¿Por qué no me cuentas todo? Amor, no me pasa nada en particular. Sencillamente es que no me gusta vivir así. ¿Vivir así cómo, Ernesto? ¿No será Marina Batista la que te puso así? No sé, ¿ella te ha dicho algo? ¿Algo que te puso mal? No, y no me ha dicho nada. Lo único que me dijo fue, bueno, lo de mujer esta que se viste de novia y la mujer de Judas. No te creo a ti, ni le creo a esa mujer. Esa tipa no le tiene miedo a nada, Ernesto. Ella debe haber rodado miles de millas en la vida y debe haber visto de todo. ¿Cómo le va a tener miedo a una asesina? ¿Tú dices eso? Ella a mí no me engaña. A la que hay que tenerle miedo es a ella. ¿Quién sabe qué esconde detrás de todos sus misterios? Es más, a mí me parece que tú sabes algo de Marina que no me ha querido decir. ¿Cómo pudimos llegar hasta aquí? ¿Cómo pasó esto? Justo cuando todo estaba mejor, cuando la radio estaba pasando. ¿Cómo pudimos llegar a estos extremos, señor? Yo no sé qué es lo que esconde Marina. Además, ¿por qué tendría que saberlo? Ella a mí no me dijo nada. Y ya, mi vida, ya, deja de estar poniéndote así, ¿eh? Que no pasa nada entre nosotros, no pasa nada. Deja de estar imaginándote esas cosas, por favor. Esta vez no me lo estoy imaginando, Ernesto. Ella debe tener un lío y bien grande. Y yo creo que tú sabes más. Mi amor, tú puedes confiar en mí. ¿Por qué no me lo cuentas? Está bien. Te voy a decir la verdad. Pero que quede claro que es un problema de ella, no de nosotros. Ella me confesó que tenía muchos conflictos con su familia y que por eso había decidido renunciar a los viñedos. ¿Y decidió irse ya de aquí? Yo no quería hacerlo. Yo no quería hacerlo, pero tú tuviste la culpa por ponerte violento. Lo que pasa es que yo me asusté. Yo no quería dispararte, pero te disparé porque me asusté. Mucha gracia. Huye. Te vas a culpar de intento de asesinato. Aprovecha y vete, huye. ¡Huye! No, yo no puedo dejarte así porque bueno, podría morir desangrado. De todas formas voy a morir. No hay forma de que lleguemos a un dispensario. Por estos lados no hay. ¿No ves que se te complicó la cosa? Quedar como la agresora. Nadie te va a creer que yo era el que te quería matar. ¡Márchate de una vez! ¡Vete, vete! ¿Usted está más seguro aquí en esta casa, guarecido de la lluvia, que allá afuera? ¿Qué se está buscando? ¡Que se lo lleve el río, mijo! Es verdad, Calixto. Haga caso. Mire, lo más seguro es que la crecida del río haya tapado la carretera. ¿Qué es esta noche y mañana bien temprano salimos? ¿Cuál es el problema? Simón, ¿y de verdad usted cree que tenemos esperanza de encontrarlo? Eso es lo que yo espero.
tanto por el bien de mi hermano como por el de esa mujer. ¡Ay! A lo mejor se metieron en una de esas casas abandonadas. ¿Usted sabe? Esa que dejan los campesinos cuando llega la crecía. Bueno, está bien. Pero les voy a ser sincero. Yo no creo que pueda dormir pensando que si a estas alturas Altagracia esté viva o esté muerta. Yo no lo voy a permitir. Salomón, mi amor, ¿en dónde estás? Que pensé que me habías dejado solita. Ven. Anda, mi vida. Ven, no te vayas todavía. Quédate un ratico conmigo. Sí, anda. Emma, yo de verdad estoy apurado y me tengo que ir, ¿sí? Ay, por favor, mi amor. Mi vida. Cielo. Es que tú no entiendes. Esta noche tuve un sueño riquísimo contigo. Ay, y quiero que me hagas el amor ya. Emma, escúchame, ¿sí? Por favor, te pido que me escuches. ¿Pero qué es lo que pasa, Salomón? ¿Por qué me tienes que rechazar? Dime, ¿ah? Es que no te gusto, es que estoy gorda. Dime, ¿qué es lo que pasa conmigo? No es eso, por favor, escúchame, ¿sí? Emma, tú eres una mujer muy bella, exitosa, inteligente. Pero el problema es que yo ya no me siento igual contigo, Emma. De hecho, yo creo que lo mejor para nosotros es que yo me mude de habitación. ¡Eso, mami! ¡Eso! Te tomaste bien en serio eso de ser la señorona de la casa, ¿no? Ay, es que esa camionera tiene las ruedas bien puestas. Bien, ya va, ya va. Hijo, ya va, que esto es en serio. No, en serio. Ya, dejé de reírse. Después de pensarlo mucho, pues yo decidí aceptar la proposición de Salomón. Así que, de ahora en adelante, esta que está aquí, Joaquina Leal, se va a hacer cargo de esta casa y yo espero meter a unos cuantos en el carril. ¿Qué? ¿Cómo es la cosa? Que tú, la señora de esta casa, ¿ah? Ya va, Sagrario, no te vayas a encender sin necesidad. No, pero es que esto no puede ser, ¿ah? Yo también soy la dueña de esta mansión. Y a mí nadie me consultó que una camionera iba a ser la señora de esta casa. Bueno, chica, no te pongas así, yo lo que estoy tratando de... Por favor, no me toques, que me das asco. Y yo esto no lo acepto. ¿Por qué te quieres mudar de habitación? Es por Gloria, ¿verdad?